Monster Noise Radio por 99.3. Y como no todo en la vida es Karol G. Ni Yailin. Sí, porque este fin de semana Karol G arropó bastante la opinión pública, pero el spot de nuestro querido amigo Guillermo Moreno desató unas pasiones muy interesantes. Es un spot donde Guillermo Moreno habla, sí, él toma la voz de una niña que va a denunciar algo al Congreso. Lo primero es que el spot es en el Congreso, ¿verdad? Está confirmado de que eso, claro, se grabó en el Congreso. De que no es un escenario parecido. Eso no es IA, no. No es una escenografía que pudo haberse hecho, ¿eh? Sí, claro. En el pabellón de la UAU, usted pudo haber... No, se recrea una se crea con dirección de arte, se replican espacios y escenarios. Hasta con inteligencia artificial. Usted pudo haber replicado eso porque... Hasta con un croma. No, si el espacio que de donde se ve no... Pero bueno. Ok, se hizo ahí. Quisieron ser hiperrealistas, ¿no? Se hizo ahí y de inmediato un spot que es un spot sencillo, que no... Que no dice nada. No dice... Técnicamente, en cuanto a mensaje, es oso. Pero además, pero... es oso, no, la verdad. No dice nada, pero... No dice nada. Pero causó quizá lo que se quería. Exacto. Pues remenió la opinión pública. Otra vez. Yo se lo decía fuera del aire y no te... Sí, Guillermo Moreno es el muerto que más miedo da. Guillermo Moreno... Se ha convertido en un político de la industria de lo incorrecto. Porque tenemos la narrativa de que Guillermo Moreno va a sacar como un 15%. No, no, lo va a sacar más. Sí, con un 16. ¿Entiendes? Un 16. Porque la gente da mal como con un 80. Sí, la opinión pública entera está votando mal. No, no, no. Hay una realidad. Pero ¿quién de la opinión pública está en contra de Omar? No, no. Hay una realidad. Mira, las mismas encuestas que le dan al presidente Abinader un 60, un 61... le dan a Omar hasta 15 puntos de ventaja por encima sí, de él. Sí, claro. Hay claro. una realidad. No, eso es, eso es así. Inclusive, eso es así. Y es así. Eso es así. Omar es puntero en este momento en las encuestas serias. Exacto. Y hasta en las no tan serias. Ok. Por la senaduría del Distrito Nacional. Lo que yo me pregunto es a propósito que se está haciendo ese tipo de campaña con tantos huevos de dinosaurio. No, yo me pregunto si es a propósito, porque un candidato a senador, Guillermo Moreno, es jurista, él mismo. Fue fiscal, inclusive, en el gobierno, en el primer gobierno de Leonel Fernández, que de ahí es que salta el estrellato a nivel de conocimiento político. ¿Cómo es posible que un candidato a senador del Distrito Nacional del partido de gobierno en tan poco tiempo ponga tantos huevos? Yo digo, y pregunto. Para poner en contexto, ¿es a propósito recuerden, y en busca de qué? El himno, ¿verdad? Recuerden, para poner en contexto, para los que nos ven desde otros países, hace unas semanas él subió un spot donde de fondo, el 27 de febrero, de fondo, en vez del himno de la República Dominicana, estaba el himno de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu teoría, José? Porque de verdad yo hago la pregunta. O sea, yo no había visto. ¿Ustedes recuerdan un candidato a senador del Distrito Nacional del oficialismo que cometa tantos errores en tan poco tiempo? Yo tengo mi teoría respecto a eso, Ariel. Y la teoría es simple. Para tú poder hacer lo que quieres hacer con una persona, primero tienen que conocerla, no importa cómo. Si yo quiero decirle a Tolentino, Tolentino, toma tanto, yo necesito que tú votes por Guillermo Moreno, Tolentino no me puede responder, ¿y quién es Guillermo Moreno? Tiene que saber por lo menos. Sí, pero no puede ser del huevo. Mira, a ellos no les importa si es el del huevo. A ellos no les importa si es el del huevo o no. Lo que importa es que lo conozcan. ¿Tú piensas que están haciendo una campaña de la industria de lo incorrecto? Lo están haciendo. ¿Ay? Están haciendo una campaña para que Guillermo Moreno lo conozcan a la mala. Para luego poder hacer lo que en las elecciones se hizo en las pasadas. A base de papeleta, buscar los votos y meterlos en las urnas. Pero la razón... Y lo están victimizando. La cuestión es, no tienen ni siquiera que victimizarlo. Repito, el hecho es que tú no puedes darle 200 pesos a una persona y decirle que vote por un desconocido. Si no se tienen si no al menos saber quién es, para que se asegure que el dinero que se pagó va al voto de esa persona. A Guillermo Moreno lo van a querer poner a ganar a base de papeleta limpia. Y como lo van a querer poner a ganar a base de papeleta limpia, lo único que necesitan es que la gente lo conozca, para que la gente sepa cuando le estén pagando por quién es que tienen que votar. Y por eso Omar tiene que estar pendiente. Omar tiene que saber, el PLD tiene que saber, la fuerza del pueblo tiene que saber que tienen que romper la caleta, tienen que buscar los cuartos, porque el PRM no va a escatimar esfuerzos económicos para poner a ganar sus candidatos. Y ustedes todavía con los cuartos
escondidos en los bolsillos. Y los dirigentes, que los que salen a la calle con pena, para que la gente le tranque la puerta en la cara. En eso es que están ustedes, guardando su dinero, para que los rompan los huevos en la funda. Pero la narrativa es como que el PRM está gastando dinero para que Guillermo pierda. No. Sí, esa es la narrativa. No, la narrativa. Es lo que se que Abinader quiere que Guillermo pierda. Esa es la narrativa. Esa es la narrativa. Es lo que se conoce. La narrativa es que Abinader tiene un póster de Omar en su habitación. Así es que lo han narrado. BFF. Yo sí. Me pregunto. Mira, la narrativa es que Abinader tiene un póster de Omar así atrás en su habitación. El community manager de lo del himno nacional versus el himno americano, ¿será el mismo de hoy día? O sea, el mismo equipo. Yo me imagino que no. Pero ese spot se duró días grabándose. Sí, y en todos los días. Es decir, primero, te voy a decir una cosa. Primero, es decir, te voy a decir una cosa. ¿Cuántos días se trabaja en el Congreso, verdad? El de ahora. Una vez a la semana. El de la niña. Nada más, digo, no, tú lo dices quizás, pero. No, es así. Todos los días se trabaja. Todos los días se trabaja. Pero en el hemiciclo. Sesiones, hay dos sesiones. En la sesión. Son dos a la semana ordinaria. Pero para que nadie se dé cuenta de que, hey, esas cámaras que están ahí, no, que están grabando un anuncio. Ah, porque aquí se puede grabar anuncios. Pero una pregunta. No, pero acuérdate que el presidente del PRM. Sí, pero qué, no importa, pero hay diputados de todos los partidos. Y alguien tenía que darse cuenta que eso se estaba haciendo. Es que aquí se dan los permisos dependiendo quién lo vaya a necesitar. Por ejemplo, ¿tú recuerdas que Paulina Rubio vino aquí a grabar un video en el Palacio Nacional? Sí. ¿Quién lo grabó? ¿Quién era la vicepresidenta? El hijo de la vicepresidenta lo grabó. Ya, entonces, está bien. Lo mismo. Yo estuve en ese video. Una pregunta. Estaba muy autorizada. Todo el mundo lo sabía. Ariel, una pregunta. ¿Van a dejar que todos los candidatos puedan hacer spots publicitarios desde el Congreso? Yo iba a mandar mi carta. Es decir, ¿cómo es que hay la brecha? Habiendo tantos diputados de la oposición, nadie dijo, ¡ey! Están grabando ahí. No, yo lo digo, porque si a él lo van a dejar, o sea, si ya lo dejaron, ¿verdad? Entiendo. Si a él lo dejaron. Escuchando teoría. Pero esto está loco, cambiamos el tema. Escuchando teoría. No, esa es mi pregunta. Si a él lo dejaron, entiendo que entonces lo justo es que a todos los candidatos que quieran hacer el spot desde el Congreso lo permitan. No, porque si es ilegal, es ilegal. Y es ilegal para todos. Entonces, no es que a él lo dejaran y fuera legal. Ahora, no debieron dejarlo una. Y si se hizo, debía haber consecuencias. Entonces eso es lo que tiene que pasar. Pero igual para todos. ¿Quién otorgó el permiso? Señores. Sí. O sea, vamos a ver. Adelante. Lisbeth necesita que hablar. Y luego vamos a escuchar la opinión de Pedro Manuel Casas. Una pregunta que quizá él me la va a contestar. Luego, después de ese encuentro de la derecha entre él y Fernando con pescado y cosas, yo creo que tú vas a hablar bien. Vamos arriba. Bueno, el fin de semana. Conspirando, decía hashtag. Siempre. Miren. Si nos vamos a la semiótica de la política, los mensajes, es lo más importante. Hay que entender varias cosas. Así como se lo dije el viernes, y no me gusta caer en tema de vanidad y falsa modestia, pero ¿desde cuándo yo dije aquí, y no sinceramente en el aire, hasta fuera del aire, desde cuándo yo te dije a ti quién no iba a ser candidato, quién iba a ser candidato al gobierno, por qué y por qué este tipo era matado para de un tiro? La teoría de Brito tendría sentido si Guillermo Moreno era un candidato de Dajabón, de Lía Piña. Pero el grueso de la base de Guillermo Moreno es en el distrito. El único lugar donde aquí lo conocen es que ha recorrido el país entero. Y que va a cada 4 años. El único lugar donde lo conocen es en el distrito. Lo conocen muy bien en el distrito. Y de que lo ven. Ah, pero mira el tipo que sale cada 4 años ahí. Güey, ahí salió de nuevo. Estamos en elecciones ya. Ah, pero ya lo hay, ya está viniendo. Y Ramfi sale cada 4 años. Ahí lo conocen en el distrito. Esa es la base del Dura aquí. Tú el que aspira a presidente en un partido minoritario sale cada 4 años. Exacto. Pero te digo que la base de Guillermo fuerte es principalmente la 1 del distrito. Esa es la base de Moralista, donde salió el discurso, donde José Horacio lo aprovechó para cubiarlo. Esa es la base del Dura, de aquí. ¿Qué sucede? ¿Quiénes son los? ¿A quién le pusieron a trabajarle a él? José Horacio estaba tranquilo en su casa. A trabajarle a él la campaña. Y ese es el tema de lo del 27. Tú dices, bueno, es un disruptivo, una contracampaña. Guillermo Moreno tiene un tope de número. Y lo alcanzó en una candidatura presidencial. Ese tope no es delegable. Y la popularidad del presidente tampoco es delegable. Guillermo Moreno, frente a una reacción como la nuestra, y el PRM lo sabe, porque se lo dijo a Farideh, oye, tú estás ahora mismo desgastada, explotada. Por eso no dije, que no te vas a apoyar. Es que es mejor tú tener un 2-0, que ganaste diputación, ganaste la senaduría, a tener un 2-1 y que perdiste a otra gente. Se te va el brillo. Tú estás invencible ahora mismo, estás invicta. Esa pelea no hay que darla. Sin embargo, Omar, ¿qué representa Omar?
una alianza con Leonel Fernández, que mantenga el PLD dividido y se le cuida a su hijo para su imagen para un futuro de 2028. Y Omar no le va a hacer contra al presidente en el distrito. Guillermo Moreno se la haría para brillar. Y pero no era mejor poner a Farideh a ganar con todo su cuarto. No. Porque yo entiendo que Farideh ganaría con todo ese dinero. Tampoco yo quiero una Farideh que sería una José Luis incontrolable ahí. Una Farideh en un segundo periodo, con el presidente sin reelegirse. Oh, muchachos, al que se asome a ser candidato lo va a explotar. El gobierno está mal. La principal opositora del gobierno sería ella en ese con la rienda abierta. No, dos pájaros de un tiro. Omar no, porque Omar está pensando en el futuro. Y hacerle ese spot. Y no solamente eso. Miren la ideología. Porque, coño, si yo soy candidato... Omar debería ser candidato del PRD. La mentalidad influye mucho más barato en el chip político. Guillermo está tan acostumbrado a su oposición que no se da cuenta que está haciendo candidato del oficialismo y le hace un anuncio de oposición. Sí. Él está tan acostumbrado a hacer oposición que no se da cuenta que la narrativa del spot le están haciendo es de un candidato en oposición. Y él está siendo parte del oficialismo. Que se está quejando de la delincuencia. ¿Qué está diciendo? Pero una pregunta para... Sería incoherente si él no lo hace. Está atacando, sí, pero ¿qué está haciendo? Sería incoherente si no lo hace. Entonces, el incoherente del partido, el incoherente del presidente. Pero una pregunta para ti, porque me gusta tu teoría. Pero espérate, para que me la vayas respondiendo. La respondo ahora. El hecho de que a él le den el guión. Y diga, pero ven acá, loco, yo estoy yendo al Senado y voy a decir que una niña que la inseguridad está mala, que el papá no le da dinero para comida. Yo estoy con Luis el otro día levantando la mano diciendo que este país está bien. ¿Y cómo sale un expo diciendo esta vaina? Tantas cosas positivas que puedo resaltar. Fíjate el spot con lo que viene Carolina, que estaba haciendo un apoyo importantísimo ahora al presidente, con una serie de temas provinciales que se va a hacer, un movimiento. Y miren lo duro que se ve la diferencia de continuar, lo mejor, el cambio sigue. Mira, pasamos de tener esto, Muelles, el Cabo Rope del Nale, para que siga el desarrollo. ¿Quién es? Hay tantas cosas que resaltar que tú no puedes venir a esa oposición a denotar y hacerla desde dentro del hemiciclo. Y el mensaje más grande de esto es, el presidente no aguantó todo lo fuerte del mundo cuando fue el Carlos. Y le borró un apoyo, no. No aguantó todo lo fuerte del mundo con Josefa. Y le borró el apoyo, no. El presidente no ha aguantado todo lo fuerte del mundo, con Paliza, con Freud, con lo de la alianza público-privada, y borró un anuncio, borró algo. No. El hecho de que se le sume y se le borre el mensaje, y que la misma base a Guillermo del PRM no lo quiere porque lo ven como un outsider, que la mayoría de los candidatos no entienden eso, que te vengan a poner a ti, ¡pam!, de afuera, cuando hay gente que ha trabajado de esa dirigencia y que ha hecho campaña contra ti, no te va a trabajar a ti ahora. Y el hecho de que el presidente le haya quitado la alfombra de esa manera, sin ni siquiera referirse, y salga después a la hora ese mensaje del jurídico administrativo, que no sabemos quién se autorizó eso, ya llamaron a Ricardo de los Santos. No, que el Senado, no, que fue protocolo, no, que fue esto. Y no, nadie lo vio cuando lo grabaron. Nadie lo vio, no fue esto. Supuestamente, a las 3 de la mañana fue que lo grabaron. Se grabaron sábado y domingo. Quizá. Supuestamente fueron dos fines de semana, sábado y domingo que se grabó. Pero como quiera, hay un permiso que se necesita. Pero claro, para tú entrar ahí. Si yo quiero entrar al Senado ahora mismo, yo tengo que pedir un permiso. No puedo entrar yo mismo. Y para firmar un comercial, el crew es grande. Exacto. Entonces, señores, hay luces, señores, hay cámaras, hay aparato. Señores, para encontrar esa niña, hay una dirección de casting. Pero que quede claro, para el que no lo sepa, el Senado lo controla el PRM. ¡Ay! ¡Ya! No, yo lo dije ahorita. Del Senado. Pero lo que te digo es, no hay forma de que un presidente, luego de esto, el mensaje que se le da a la base principalmente, que esa base inicial que le han prometido, sí, te vamos a llevar, porque la base de Guillermo no la tiene, no tiene estructura de aquí, tiene 10, 20 años con un partido que no tiene estructura ni siquiera municipal, y tiene que fijarse en la base de otra gente que ya ha hecho el trabajo, que le ha hecho campaña contra él, y que la misma Farideh no fue a la presentación de la candidatura de él. La misma Farideh no faltó, le va a apretar la base de ella o la estructura de ella. Entonces, por más que quieran cargarlo, es una mochila de roca. Yo renuncio. Eso es nada con doble en los pies. ¿Te puedo hacer una pregunta ahora? Claro. Yo en el caso de Guillermo renuncio. Tu teoría es muy válida. Yo entiendo también que hay un afecto hacia Omar y lo están apoyando. Pero entonces, ¿por qué gastar tanto dinero en un presupuesto en humillar Moreno? Porque, claro, pero permíteme, claro, déjenme terminar. Naturalmente, delante de Omar, Guillermo va a perder, o sea, sin lo que está pasando, ¿verdad? Sin todo este ruido. ¿Por qué entonces inyectarle capital que ellos pueden estar utilizando en otra cosa? Porque tú no sabes cuando tú tienes, por ejemplo, una mujer que dice, yo quiero poner un salón,
Y tú, mi amor, el salón ahí no va a pegar porque mira, esto está una... No, pero yo quiero mi salón, yo quiero mi salón, yo quiero mi salón. Yo que, bueno, si tú quieres te apoyes con esto, yo quiero mi salón. Tú, bien, hermano, tú sabes que el negocio no va a funcionar. Tú sabes que no tiene rentabilidad. Tú sabes que en ese spot que está, en ese momento, ese negocio no va a servir. ¿Pero qué tienes que hacer? Para quitarte eso de encima. Para quitarte ese problema, es decir, explótate. Toma el salón, toma los cuartos. Pero espérate, es que claro que un problema. Es que Abinader no tiene ninguna obligación con Leonel Fernández. Ahora mira, ahora la obligación. Pero la obligación, tener la contrapalanca con Leonel Fernández. No. Oye, no hay necesidad de que Abinader hiciera esa alianza con Alianza País. Sí, todas las alianzas son buenas. No. Pero ¿para qué? O sea, no tiene arma. Pero fíjate, ¿de dónde está saliendo el dinero? ¿Del PRM está saliendo el dinero? ¿Es el gobierno haciendo dinero? No. ¿Cuál empresario es lo que le han dicho? Méteme la mano a este. ¿Cuáles son los otros empresarios? Han dicho, méteme la mano a este y después, tranquilo. Otra pregunta. ¿Por qué elegirlo? ¿Por qué elegirlo a él? ¿Por qué elegirlo a él para en momentos tan puntuales colocarlo al lado de él? ¿Por qué poner a Guillermo Moreno del lado del presidente Luis Abinader en momentos tan brillantes, en momentos tan especiales, pudiendo colocar a cualquier otro candidato que verdaderamente ellos quieren apoyar y que necesite ese empujón? Póntale, sí. Son preguntas que estoy haciendo. ¿Qué sector representa Guillermo Moreno dentro del Partido Ciudadano? Y van a hacer todo lo posible. Y las ONG. ¿Qué yo estoy loco que gane ya. Porque y la sociedad civil. A ver si se pone interesante la vaina. Tener esa gente al lado. Mira lo que salió Participación Ciudadana el otro día. Charlatanes. Dice, el presidente debe suspender los semanales porque tiene una victoria electoral. Ajá. Después duraron 8 años quejándose que había un presidente que no hablaba, que no había acceso a la prensa. El presidente democratiza el acceso a la prensa, donde hasta de hombres le han preguntado. Un hombrito loco. Hasta de hombres. O sea, que cualquier tipo de un bloguero de Jimaní tiene chance de ir a Palacio y hacer una pregunta al presidente. ¿Y quiere parar eso? Que es un logro conquistado por los periodistas, un logro conquistado de la clase de comunicación. Y sale Participación Ciudadana con eso. ¿Quién manda callar eso? Un Guillermo Moreno. Déjame, pero que maneja esa sociedad. No, pero civil. Perdón. Pero déjame yo decirte a ti. Yo te digo que te protege, son dos pájaros. No, perdón. En este caso. Pero hay un pájaro que no había que matar, lo que yo digo. Sí, había que matarlo. Pero ¿cuándo Guillermo Moreno ha sido una amenaza? Estaba muerto. No, ese pájaro estaba muerto. Pero es sepultarlo, porque si tú quieres ser presidente y no eras ni senador, ya tú estás sepultado tu carrera política. Pero él no estaba sepultado ya. No, es por otra incidencia. ¿Qué incidencia? Y él no fue que atacó al presidente, se lo dije yo aquí en esta silla. Ok, sí. Con la vaina de los Panamá Papers. Sí, pero espérate. Entonces, es un daño terrible. Entonces, lo que debió hacer Abinader también se da. Están cobrando. El año que, la próxima, le vamos a dar a la senaduría de Santiago a Yadira también, ¿verdad? No. No, claro. Y somos claro. Y somos pueblo, dos diputaciones. Exactamente. Salió Fernández. Claro. Con Leonel Fernández salió de allí. Yadira. Pero lo que te digo es. Que salió. A mí me están proponiendo para junta vecino de allá, del sector donde. ¿Entiendes? Yo, a mí no me hace sentido. Mira, sí. Matar a Guillermo Moreno no me hace sentido. Sí, pero sí te hace sentido. Pero sí te hace sentido que ellos están utilizando todos los cuartos del mundo para a toda costa convertir a Guillermo Moreno en una tendencia. Claro que humillarlo. ¿Y saben qué? Al fin y al cabo, yo les voy a decir lo siguiente. Y esto es algo que no lo voy a decir ni siquiera desde el punto de vista partidario, que la gente sabe que tampoco es mi estilo. Pero el PRM tiene que tener mucho cuidado con lo que va a hacer en estas elecciones. Porque si el PRM decide avasallar a base de cuarto en estas elecciones, este es su último periodo. Porque lo mucho hasta Dios lo ve. Aquí ya la gente decidió quién iba a ser su senador. Uh-huh. En la capital, todo el mundo decidió que Omar iba a ser su senador. Si imponen a otra persona a base de dinero, el pueblo dominicano y una parte muy crítica de la sociedad dominicana va a decir y va a decir, loco, se están pasando. ¿Y saben qué va a pasar cuando una sociedad crítica le dice, loco, tú te estás pasando, que vas a tener otra plaza de la bandera en menos de un año en tu próximo segundo? Brito, segundo, tú que eres mire, político, por eso, perdón. Eso es Brito. Algo que ustedes lo saben, pero hay que ver cuál es el santo que están cuidando ustedes. Tiene sentido. Que a toda costa ustedes quieren avasallar lo que... Yo ni voy mira, a decir. Mira, una pregunta. José, senador Omar, fue de que un error. José, tiene tanto sentido lo que tú dices. Que por eso vuelvo y rescato la pregunta. Porque la teoría de Pedro, por descabellada que parezca, me hace más lógica con los huevos que están poniendo que uno piensa que pareciera adrede. Bengochea se equivoca. ¿Por qué? Porque Mauricio se equivoca. Porque hay unos genios. No. Que incluso Bengochea fue asesor de Leonel también.
Cuando Leonel era... Mauricio no se equivoca. No, mira, no, no, es que esto no es a lo loco, Ariel. Espérate, y escucha a mí, algo. Como que Guillermo Moreno es una persona que su nivel de inteligencia y de honestidad me da para renunciar. No, no, porque oye el tema. En plan bueno, así. No, bueno, él renunció a Leonel Fernández. Yo renuncio. Él le renunció a Leonel Fernández. Exactamente. Yo renuncio a senador. O sea, no, él renunció siendo. Es que no depende de él. Tú lo estás viendo de manera personalizada. ¿Cómo que no depende de él? Y tú los dirigentes. Entonces, y él no es libre. ¿Qué le ha permitido? No, porque acuérdate. Y toda la gente que tiene atrás. ¿Tú crees que eso, esa gente es normal? ¿Tú crees que nada más por él? Oye, y oye. Todo el empleo que tiene prometido. Y toda la gente. Pero va a perder. ¿Qué promesa? Ni qué promesa el carajo. Porque la alianza, perdón. Oye, ¿qué es lo que pasa? La alianza implica. Perdón. La alianza implica que él pierda. No, la alianza implica. Yo estoy de acuerdo contigo, vamos a comenzar por ahí. Sí. Totalmente, yo renunciara. Yo renuncio. Pero segundo, lo que dice Pedro es cierto. La alianza implica, oye de lo que se dice. Si él no cumple con eso, todo se cae. Porque lo que se dice es que la próxima Procuradora General de la República es su mujer. Exacto. Y que le van a dar una serie de hay propuestas, hay prometidas, una serie de instituciones en donde él tiene un grupo de gente que está atrás de él. Y la mete, tú pierdes. Ahora, la pregunta que yo le quiero hacer a Pedro. Gente mía nombrada, no, pero si ya tú vas a perder, ¿por qué gastar dinero, vallas, espacios y energía? No, y la imagen, para que no diga que no me apoyaron. El dinero del pueblo no le duele a nadie. Pero yo le quiero hacer una pregunta. Como dije, si tú pierdes, te voy a nombrar a tu Yo le quiero hacer una pregunta. Yo quiero hablar. Y te voy a decir algo antes de ahí mismo. Te quiero hacer una pregunta. Y si ellos nombran a Aura Celeste, que es una excelente dama, ¿eh? Sí. Pero si ponen a Aura Celeste en la Procuraduría, se van a dar un tiro en un pie. Escúchenlo ahora que se lo estoy diciendo. ¿Por qué? Se van a dar un tiro en un pie. ¿Por qué? Porque, independiente. Porque Aura ya deja Celeste independiente. Sí es independiente de verdad. Pero posiblemente la Aura Celeste sí es independiente. Ahora sí me hace coherencia. Posiblemente. Wow. Oye, posiblemente, como le van a dar la Procuraduría, no le quieren dar también la Senaduría porque tendrían dos poderes demasiado grandes. Sí, pero mira, como yo me voy a liar con digo para que pierda. Yo no sé nada de eso. Dos cosas contigo para que pierda. ¿Qué tiene Guillermo Moreno? No sé Coco Mordán tiene Guillermo. Porque es que Guillermo Moreno no tiene nada que ofrecer. Punte diamante, Coco Mordán y toda la vaina tiene Guillermo Moreno. Porque qué tanto el Coco Mordán de la policía. Le digo, es el muerto que más miedo da. Tú vas a decir a mí que no le pudieron haber ofrecido lo mismo que le ofrecieron a Guillermo Moreno a Opción Democrática. Exacto. Que tiene tres veces más votos que Guillermo Exacto. Moreno. Exacto. Sí, coño. Pero ¿qué significa Guillermo Moreno? Y salen de José Horacio. No, Brito, una pregunta. 30 segundos. Y de Guillermo sale solo también. Quiero decir esto. ¿Por qué? De dos. Porque decía lo de Casals. Ahora la teoría de José. ¿Por qué no me convence tanto el hecho de darle tasa de reconocimiento a base de tantos huevos? Por el Distrito Nacional. En el Distrito Nacional hay un nivel de voto consciente, Exacto. como en pocas partes del país. Ay, lo no vale cuarto. ¿Qué sucede? Omar Fernández en esta coyuntura gana como sea. En política muchas veces se gana perdiendo. ¿Y qué puede suceder? Que un candidato que de por sí tiene una tasa de impopularidad, y sobre todo comparado con este jovencito que tiene todo este carisma como Omar Fernández, si usted sigue alimentando esa impopularidad con todos estos huevos, para luego disque imponerlo avasallando con cuartos, usted lo que estaría es construyendo un monstruo en Omar Fernández. Y esa derrota, si fuera avasallándolo con el poder de la papeleta que tiene el Estado, que es con los cuartos nuestros, ayer, hoy y mañana, si las cosas siguen como van, lo que haría es convertir a Omar en línea presidencial para el 2028. ¡Ay! Pero escucha lo bonito. Y eso le conviene a Binader. Escucha lo bonito. Porque yo mato mal, señores. Pero oye lo bonito. Ese es el caso de que lo victimicen aplastándolo con el dinero del Estado, que no es del Estado, es nuestro, es del pueblo. Bien. Y lo van a usar, pero bien. Si Omar gana, como todo indica que va a ser... Como quiera, es un problema terrible para las aspiraciones del propio PRM. Es una trampa de doble vía que acorde a esta teoría, el mismo PRM se le está armando. Pero acorde mire, a esta teoría. Brevemente. No entiendo según, para qué el PRM quiere que Omar sea presidente en el 28. Yo le voy a decir a... Mire. Presidente Carolina quiere que no. Que David Collado quiere que Omar... Sí, sí. Paliza. No, mire, paliza. El video. Carolina. Yayo. Yayo. Carolina, que ya registró su corazón en toda la provincia. ¿Cómo? Sí. El video, el video de Guillermo Moreno, oye, yo no sé de que si molestó o no, a quien le molestó para mí fue el presidente, porque el discurso de él fue el presidente. Le dijo, vamos a arreglar la reforma policial.
Oye, el presidente la está haciendo. Vamos a trabajar seguridad ciudadana. Entonces el presidente dijo, pero usted es loco. ¿El que, yo? Cuando viene a ver ese presidente, y con este que iba, voy a debatir el 24 de abril, porque él no alució candidato. Y dos, hay que saber en qué silla fue que se puso. Te estoy diciendo. ¿En qué silla fue que estaba presidente haciendo? Presidente del Senado. ¿Qué silla era? Yo creo que la de Faride. Y Farideh, claro. ¿Qué le hace ahí pegado si todavía no ha ganado? Y entonces Abinader no vio ese spot antes que lo lanzara. No, me imagino que era un tipo de campaña. Pero perdón. Oye, Abinader lo subió en su spot. Y lo borró. Y tú me excusas, pero según he escuchado, el presidente Luis Abinader es un hombre muy precavido, que trabaja mucho y está muy pendiente. Entonces, lo borró por los temas legales. Pero mire, pero claro, sí quiero hacer algo con relación a lo que dice, escúchame, Juan Carlos, con lo que dice Casals, y esto es sumamente mi crítica ante unos vividores, charlatanes, mediocres, llamados Participación Ciudadana, que no puede tener mejor significado que el que dio don Julito Jacín ahí. Vividores, que si el país supiera... ¿Quiénes son ustedes? No atacan a los partidos políticos. Con chupantes. Son chupadores. La teta del Estado la han gastado y siguen pegados ahí. De que pedir al presidente que suspenda el acceso de los diputados. Un periodista ha ido a Palacio. La semanal. Está loco. A mí no me importa que PRM, PLD, Fuerza del Pueblo. No. Eso es la cosa más democrática que yo he visto, coño. Ahí no se pone pregunta. A mí me clavó de cabeza. Usted va y le pregunta al presidente, ¿por qué usted se dejaba tanto el cuero cuando estaba enamorado? Y eso responde. Es verdad. Ahí a usted no le manda la pregunta, coñazo. Eso es democracia. Y puede ir cualquiera. Y que no se lleve de esos vividores de Participación Ciudadana. Presidente, esa agenda es el presidente. Incluso todo el presidente tiene que dar la cara a la prensa. Incluso, señores, ahí se llega a toda la parte de periodistas que... Señores, hay gente que... Con el presidente... Bloguero. Adelante, y lo mire, la gente se pone nervioso, pero yo entiendo que ojalá sea Lionel, sea a ver el que llegue, haga eso. Ahí que usted... No llega la pregunta, no. Nunca ha mandado preguntas. Usted levanta la mano y pregunta lo que usted además quiera. Además, ese spot... Hasta de hombre si le han preguntado. Si yo y los blogueros tienen derecho a preguntar. Claro. Sí, por eso. Y le han dado el acceso a ellos. Si yo fuese Faride... Y la intención del Estado realmente es explotar a Guillermo. El lunes estoy yo grabándome echándole Lysol a mi silla. Mira, va a ver si es verdad. Varias cosas. No lo una, lo peor de ese spot échale es Lysol. Es que habla mentiras. Porque aquí la criminalidad, todos los lunes, cuando se junta el presidente con doña Miriam, con la policía, con Interior y Policía, con todo el que quiera ir al Palacio de la Policía, baja cada semana. Ya nosotros como que le debemos a la corrupción, según lo que... A la delincuencia, según lo que dicen en esa reunión de cada lunes. Y lo segundo es, Brito, tú decías, y también el gurú, hablaban de que en este país, o en la ciudad, están intentando imponernos a Guillermo Moreno con papeleta. ¿Cómo es que se impone un candidato con papeleta? ¿Dándosela a quién? A los que votan. ¿Y quiénes son los que votan? Los tigres, el equipo. Sí, la ciudadanía. Ah, entonces. Parte de su culpa, entonces, claro. Esta sociedad que dijeron, no, el distrito no se compra, dice Guru. El distrito vota con conciencia. El distrito tiene. El distrito vende y compra votos igual. Sí o no, pero tú que eres político. Lo que pasa es que, miren, te voy a dar. La circunscripción 1 no, porque mira. En Cristo Rey hay tigres y está en el distrito. En Capotillo, en Simón Bolívar. Pero todo eso está en el distrito. Guachupita, Gualey, todo está en el distrito. Porque a veces hacemos unos análisis como idealistas. No. Como que el distrito es. Como que el distrito es. El gurú nunca dijo la tierra. El gurú nunca dijo el distrito no se compra. Usted dijo. Yo vota con conciencia. Yo no dije comprar. Usted dijo vota con conciencia. Querido amigo, ahí está el video. Acabas de decir, el gurú dijo el distrito no se compra. No, yo no dije eso. Yo dije, y te lo repito, el gurú dijo, el distrito vota con conciencia. Repetí lo que tú dijiste. Okay. Entonces, yo repito, okay. Y yo sostengo que el distrito se compra el voto. Ok, ahora sí, en el distrito se compran votos. Ah, pues ya. ¿Qué fue lo que yo dije? Que está ahí en el video y lamentablemente me tendré que repetir para que no haya confusión, porque parece que la confusión empieza aquí en el mismo panel. Pero bien, el asunto es el siguiente. Cuando nosotros hablamos de conciencia, no estoy hablando de estatura moral ni ética,
para nada. No. Ni está vinculado, ni está vinculado, ni está vinculado, ni está vinculado a un tema de escala social. Hay pobres con un altísimo nivel de dignidad que da para enseñarnos a todos. Sí. Y hay ricos con un altísimo nivel de dignidad que da para enseñarnos a todos. No tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que sucede? Y está estudiado en ciencia política. El costo del voto es más alto para la corrupción en lugares donde el ingreso per cápita, claro, es mayor. Eso no se lo inventó el gurú. Eso es política 101. Dentro de la República Dominicana, el lugar con el ingreso más alto per cápita de todo el país es el Distrito Nacional. Y como el Distrito Nacional tiene el ingreso per cápita más alto de todo el país, comprar votos en el distrito, ey, que sí sucede, pero es más caro. Y llega a un nivel tan alto que resulta altamente ineficiente. Pero que eso no fue lo que tú dijiste ahorita. Tú dijiste que ahorita vota con conciencia. Ahora tú lo estás poniendo hasta nivel de costo. Si quieres perseverar en el error, te lo respeto. No, no, en tu error. Tú te contradijiste. Pero eso es la circunscripción 1 del distrito. No importa cuando tú hablas. Vamos a ayudar. Juan Carlos, retira eso. En este caso se contradijo. Juan Carlos, retira. La verdad es, la verdad es que al final, la verdad es que al final los dos tienen razón. Y tienen los dos la razón por una razón muy simple. Escuchen esto. Los dos tienen la razón por una razón muy simple. Ese es mi dije. Ahí está. Ahí se ve contradicción. Hasta duro vino con una tortuga, duro. Oye, tú tienes la circunscripción 1. Tú tienes la circunscripción 1, tienes la circunscripción 2 y tienes la circunscripción 3. Exacto. En la circunscripción 3, que es donde gana Goris Moya, a base de papeleta, ahí se compra el voto. Exacto. Porque en el único lugar donde tú puedes tener narcos, banqueros, cuereros y toda esa, es en la circunscripción número 3. Y lo digo responsablemente. La reunión de amigos, ¿okay? Narco, lo digo responsablemente. Por eso, en la circunscripción número 3, hay muy poco que se pueda hacer. Y la 2 es mixta. Cuando la tú llegas a la 2, sí, tú tienes en la 2 un 30%. Un 30% plus un 70%. Y 30% es Arroyo Hondo y lo otro. Hay una gran parte de ese 70% que no anda en gente, anda en su cuarto. Y ese 70%, gran parte de ese 70% que no anda en gente y anda en su cuarto, va a votar por quien le pague. Así de simple. Y ahora vámonos a la 1. Brito, una pregunta. En la 1 es totalmente diferente. Sí. En la 1, la mayoría de los sectores vota por convicción. Algunos de ellos los compras con ideas, otros los compras con otro tipo de prebendas, como por ejemplo, ideales. ¿Y eso es política práctica cero cuánto? No, 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 esa es la misma del gurú. Lo que pasa es que ustedes los dos tienen razón, se compra, gurú? Pero ustedes están hablando de cosas distintas. El voto se compra hasta en Rusia, señores. El voto se compra hasta en Rusia. Hasta en Estados Unidos. En todos lados se compra el voto. Ahora, las cuestiones son la idiosincrasia de, por ejemplo, ser diputado en la 1 para algunas personas para sacar 17,000 votos es más fácil que ser diputado en Pedernales, donde tú con 800 votos sales. ¿Por qué? Porque si tú lograste pegarte en la 1, la gente va y vota por ti por gusto. Exacto, ya eso fue. Es, pero el caso de Omar. Gana por gusto. Es que el caso por de Omar. Popularidad. Pero es la popularidad. Es la 1, no en el distrito. Diablo. Económico electoral, ¿cuál senaduría cuenta más? ¿Al distrito o la de Santiago? Todo aquí cuesta más. ¿Cuál diputación cuesta más? ¿Una en la 1 o una en la 3? También depende del contexto. ¿Con y de la 1? También depende hasta del momento. Porque yo te puedo asegurar que al final de estas elecciones, depende del partido, pero al final de estas elecciones, ninguna, o sea, una de las más caras que le va a salir, por ejemplo, en la alcaldía, en la de Santiago, al PRM le sale súper cara la alcaldía de Santiago. Te digo dónde están también creciendo los costos de las elecciones. En Estados Unidos. Sí. Está creciendo porque hay muchas realidades. Lo que pasa es que no podemos conjugar tantas cosas, claro, y hablamos a veces de muchas cosas juntas. El análisis es sencillo. Allí donde hay mayor poder adquisitivo, la compra del voto va a ser más cara. Sí, punto. Sí, es sencillo, sí, de entender eso. Y quizá donde, no, la, no, lo que la tú pelea dijiste era sea que, más vuelvo, reñida. Vuelvo a reiterar. Tú dijiste que el distrito vota con conciencia. La uno. Pero el de a uno no es el distrito. Eso, entonces, no quiera decir el gurú.
Tienes no razón los dos. Sí, porque no, no quiero es lo mismo al gurú, diputado que senador. Ah, que yo, cátedra, que yo es un disparate. Cátedra política que está haciendo. No, no. Es la uno. Bueno, Ariel y yo volvemos. Es la uno que tú puedes nada más comprar votos en el manguito y en la yuca. Y son tres. Y entonces, los praditos ya. Ariel y yo volvemos al mismo punto de este juego de monopolio. Sí. Porque dos semanas de grabación, sí, una cantidad de dinero invertido, la cara del presidente en todas las vallas, cuando el presidente DNI subió a dar el discurso de agradecimiento dentro del partido, ponerlo al lado de él. ¿Por qué todo eso para una persona que ustedes no quieren que gane? Exacto. Que además, estaba muerto, además, que no tenía ningún, no era ningún peligro. El DNI te dice, el DNI le dice al presidente. Esa es la narrativa. Pero eso es, por eso es mi pregunta. La narrativa es que Abinader, el candidato Abinader, leo mal. Mentira del diablo. Y si ellos quieren que de verdad gane. El candidato es Guillermo Moreno. Claro. Y van a poner todos los cuartos del mundo para que Guillermo Moreno gane. Yo te digo, si se quieren acotar de ese lado. Si se quieren acotar del lado de que Luis quiere que gane. Miren, señores, Luis quiere que gane Omar. Yo le voy a decir a ustedes quién quiere que gane Omar. Claro. El PRM. Perdón, ¿quién quiere que gane Guillermo Moreno? Okay. El PRM. Ahora, ¿ustedes saben quiénes quieren que pierda Omar? ¿Ustedes saben la cantidad de gente que quiere que pierda Omar por el fenómeno que es Omar Fernández? Ay. ¿Ustedes me van a decir a mí que aquí hay gente que van a aspirar a la presidencia en el 28 que quieren a Omar de senador? Parece no que quieren sí a Omar de parece senador. Que sí. Quieren a Omar en la banca. Yo te voy a y no me pongan a mí a decir quiénes son, porque evidentemente que pero vamos a lacerar. No, lo podemos vamos decir, lo podemos decir. Amistades. Nos contamos en la inauguración de lo lujoso, los más modernos estudios del Caribe, y me atrevo a decir Latinoamérica, que no llegamos a felicitar a don Fernando Jabón por eso. Sí, cuando estamos en esa inauguración, increíble ese estudio. ¿A quién fue la primera persona cuando llegó el presidente que saludó y abrazó? A Omar Fernández. Okay. ¿Y Guillermo Moreno estaba ahí? Ah, no. ¿Y cómo llegó Guillermo? ¿Dónde está Guillermo? En Uber Omar llegó, en moto Uber llegó. Entonces, el tema de a quién tú saludas primero ya. ¿Y a quién no saluda más efusivamente? Porque no, quizá él ve a Guillermo no Moreno con más regularidad. No es lo mismo tú ve a saludar a Ariel, que lo veo todos los días, ah, no, a saludar un una persona que yo respete quizás y aprecie, y tengo tres meses que no lo veo. Y hasta coyuntural por físicamente. O sea, ya estaba primero, no saluda primero. No, no estaba primero. Pero quizás enanito, quizás no se vio. Pero es que la política es semiótica, son mensajes. Salud. Son mensajes. De hecho, tú borras cuando tú a pero Fulcar Ariel, lo privado, diciéndole corrupto a Fulcar con prueba de corrupción, con la vaina del Minel, todo, y nunca borró una foto ni borró la vaina del cuadro, nunca. Y la presión aguantó el presidente con Josefa, que le dieron en la madre, con los milagros, le dieron en la madre. Aguantó. Pero aquí hay un tema legal. Todo, pero las deudas un tema legal. Con Guillermo Borralo. No. Y las deudas no son las mismas. Tú estás hablando de dos dirigentes del partido, de uno que encargó de su campaña y de otra que se tiró el partido por el este. Por eso. Este es un advenedizo que viene en una alianza coyuntural con tres votos, además, realmente tenemos que decir que su partido lo que tiene son tres votos. Que de hecho tuvo que aliarse para poder sobrevivir a la Junta Central Electoral. Entonces yo no estoy entendiendo cuál es. Lo que tenemos que reconocer, ¿ustedes saben qué? Que los políticos se equivocan. Que esa gente que está brillando ahí son brillantes. También se equivocan y meten las patas, que analizan, que revisan y se equivocan. Que esa especialidad es mentira, que son tan espectaculares, vence cerebros, como se quiere vender. Presidente Juan Carlos, y gurú no tiene razón. Señores, perdónenme. Pero es verdad. Peor se contradijo. Es verdad, señores. Lo malo es cuando tú ves que se equivocan en la misma gente. Ahí me tiene rato. Coño, y mantienen el mismo equipo. Señores. El equipo Carolina no se equivoca. El equipo de Amito Llado no se equivoca. Exactamente. El equipo Llado no se equivoca. Dígalo tres veces más duro. ¿Por qué se equivoca? 3,000 años de ciencia política. Dígalo tres veces más duro. No lo nada de coincidencia. Claro, no lo estamos reinventando ahora, señores. El que habla así, ahí se equivoca. Ahí se prueban a vaina lo que se llama. Cuando viene a ver. Guillermo está ahorrando ese dinero. Oye, está creando una trampa de Tucídides. Sí. Con todo el que está subiendo. El que está bajando. El que está subiendo. Bueno, mira, una definición muy bien. Guayanate muy bien. Lo encontramos en el medio. Guayanate muy bien. Vamos a ver qué pasa. Sí, pero que 3,000 años de ciencia política no la vamos a redefinir ahora. Y mucho menos desde la ignorancia. O sea, 3,000 años de ciencia política. Esta trampa de Tucídides está llevando a un escenario, repito, en donde Omar Fernández gana como sea. Pero si gana como sea. Gana ganando y gana perdiendo.
¿Qué es lo que está de ahí? Por eso. ¿Y es qué conviene más? Que ay, gane ganando. Ariel. Ay, combatelo aliado. Hablando de huevos. El Neto, pues defiende tu idea. No, pero lo que está diciendo es verdad. No, quita el micrófono. Defiende la verdad. Se defiende sola. Para defender la verdad, no hay que hacer nada. Para defender la verdad, no hay que hacer nada. ¿Cómo, Juan Carlos? ¿Qué tú que estás voceando? Se defiende solo. Bueno, te está diciendo que te calles, que hable bajito de ahora en adelante. Que tú hablas muy alto. Ariel. Es decir, todavía no me convencen. Ariel, otra pregunta. Otra pregunta. No me convencen, no. Hablando de huevos y de sus resultados, Dio Astacio, ¿verdad? Ganó. Supuestamente puso un huevo con el tema de los drones, supuestamente para mucha gente en opinión pública. Sí. Y mira, tuvo un resultado porque ganó las elecciones. Para gente que vive en el distrito fue un huevo. Claro. Para la gente de Santo Domingo Este que vieron a su candidato brillar en un concierto de Juan Luis Guerra, fue un plus. Yo vivo en Santo Domingo Este y fue un huevo. Y la, bueno, y voté por él, pero le subió puntos. Le subió puntos en el distrito. Le subió puntos, se midió, le subió 6 puntos. Se entonces, se hay huevos que funcionan. Ariel, la política es una ciencia. Pero sigue siendo a veces un huevo. Eso se olvida. Un huevo para el distrito. La política no es improvisada. Molestó su concierto. Al que estaba en Santo Domingo, mucha gente no fue a ese concierto. Y lo que vieron fue mierda, mía, Dios, estás en el concierto de Juan Luis Guerra. Eso me dijo. ¿Por qué Pedro hace esa distinción? Porque es que no es lo mismo. No es lo mismo el distrito. Lo que tú haces en el distrito no es lo mismo. No va a ganar Dios Astacio. Y tú votas en Domingo Este. Tú dices, voy a votar por ti. Y tú buscas el IP en Nueva York. Pero ven acá, hijo de la gran puta. Yo voy a votar por ti, tírate. Y tú, pero tú estabas en Boston, más así. Tírate, tírate. Tírate, sí. Para que te descule. ¿Cómo es? Y, que, y aquí gritó, y no va a ganar Dios, tú eres nadie, va a salir a votar por él. Tú vives en Arroyo. Ahora. No, tú no vives en Alba Rosa. Ven acá. Hay gente que se busca un problema porque, conchole, yo vi. Hay que medir la vaina. Yo vi al amigo de Casal que le puso que el león árabe diciendo que el despifarro en este gobierno es grande, hermano. Sí, se está hablando hermano, que te cuidas, ¿eh? Coño, cállese la voz. Bueno, ya, él lo calla. Ese se calla aquí, hermano. Por eso que Pedro está, hermano. No, ese se calla en un mes. Que se despifarra, hermano, pero. Danilo Medina, en tus manos, puso casi el Estado completo. Pero bono soberano, el único tipo que le ha sacado cuarto, loco. Leonel. Desde Balaguer, oye, Salvador. Antonio Guzmán, Balaguer, oye, que Balaguer no le sacaba a nadie cuarto. Si no anda. A Balaguer, a Hipólito, a Leonel. Oye, es que el León Álvarez le queda corto, loco. Es el califa, el califa que hay que decirle. Pero ya en un mes, él ya le baja nota, ya en un mes se tiene que bajar. ¿Qué fue lo que tú dijiste, más o menos? Que en un mes está ya. El de Pifarro en un mes va a decir: mira, es un gato, es un sido referente. Ya se explica. Un gato público. Eso sí, de que tiene una mente brillante, es el tipo brillante. Es una bestia. Papá me lo decía, papá le dio clase. Lo malo de Andy es que es tan inteligente que la malicia se le puede salir. Demasiado inteligente. El tipo inventó una figura que los gringos están usando ahora para licitaciones especiales para poder excluir a compañía china. El tipo se inventó un oferente virtual. Como no había nadie que pudiera hacer la vaina para ganar los debrés. O sea, que aquí hay despilfarro. Si hay dos cosas que hay que reconocerle a ese tipo es que su brillantez en macroeconomía y en mujeres. ¡El diablo!